Hola, 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 hola por aquí. Ventana Sport, Rolly Sánchez. Saludo ahí para pa el pequeño piquete mío ahí de Ventana Sport ahí. Y hoy quiero tocarle un temita de tenis, sobre todo de Djokovic. Sí, Djokovic. Quien para mí es, y es mi opinión, y es mi opinión, el mejor tenista de todos los tiempos. Puedo estar equivocado, ¿no? Te puede gustar Federer, te puede gustar Rafa Nadal, te puede gustar hasta Alcaraz, que está empezando y está de primero en el ranking, hasta que no se termine, o bueno, de hecho, se terminó este torneo, donde se proclamó campeón del Grand Slam número 23 para él, Novak. Bien, el serbio tiene 36 años y le ganó a Casper Ruud su número 23. Señores, estamos hablando de un hombre que tiene 1058 victorias con 210 de derrotas en su carrera, donde tiene 94 títulos. Es decir, en los Grand Slam ya es el número uno, pasándole a Rafa Nadal con 22. Hay quien dice que Rafa Nadal sí tiene 14 en la tierra, que es lo más difícil, ¿ok? Pero este tiene 23 Grand Slam. Para mí es más completo. El Rafa, por ser más fuerte, lo ha ganado en su área, que ahí verdaderamente era invencible. Dicho esto, yo quiero traerles un pequeño análisis sobre los títulos y las cosas, porque, por ejemplo, el que más títulos tiene total, completándolo todo, es Conor con 109, después Federer con 103, y Djokovic acaba de empatar con Ivan Lendl con 94 títulos. Estoy generalizando todos los títulos existidos en el tenis. Estamos hablando de un hombre que todavía está activo y le queda. Estamos hablando que Roger Federer se retiró con 41 años y él tiene 36. Estamos hablando que Rafa Nadal está en el final de su carrera con lesiones y lesiones. Dicho por él mismo que en dependencia de cómo vaya esta lesión, está activo para el próximo año o no, para que sea su último año. Así dijo, no lo estoy diciendo yo. Él dijo, pase lo que pase, en dependencia de cómo esté mi pierna, compito para dar un buen espectáculo siendo mi último año. Es decir, que el año que viene es el último año de Rafa Nadal. Y este está activo. Y este está activo. Alcaraz con 20 años tiene la juventud que no tiene ninguno. ¿Pero qué pasa con Djokovic? Djokovic tiene la experiencia y la técnica, no igual que la de Federer, pero es técnico. Tiene, no la fuerza de Nadal, pero tiene fuerza. No tiene la juventud de Alcaraz, pero se ve joven arriba de la cancha. Es decir, tiene aguito de todos. Para mí, vuelvo a decir, es mi opinión, es más completo. Por ejemplo, frente a Nadal, tiene, y oigan bien, tiene 30 victorias y 29 derrotas. Pero en 25 finales ha perdido 13 y ha ganado 12. Es decir, está parejo con Nadal. Frente a Federer, 50 veces. Empatados en el polvo, 4 y 4. 20 y 18
Oigan bien, 20 y 18 en canchas normales y 3 y 1 en hierba. Es decir, lo mayorea, no mucho, pero lo mayorea. No mucho. Es decir, está ahí. Y estaba viendo unas cosas de, que me mandó un amigo Ariel Duyo. Arielito, hermano ahí de nosotros, de Chai, el deporte y de Ventana Sport. Donde leía unas cosas, que unos comentarios que Alcaraz hizo, donde se puso nervioso cuando vio a en esta instancia a Djokovic delante de él, porque nunca había tenido delante en una competencia en este tipo, en estos momentos donde iban a competir. Pasa porque el que ha practicado deporte sabe que ante un rival de tanta envergadura, siendo tú ya el primero en el ranking, de tanta envergadura, nunca había enfrentado a un hombre como ese en estas instancias, y le daba el pase a la final, te pones nervioso, la mente te traiciona y te lesionas. Porque la gente que ha practicado deporte y que practica deporte sabe que la mente te lesiona y no das. Eso ocurrió en el último partido, donde se vieron las caras a ellos. Esa es la grandeza de Novak Djokovic. Donde, vuelvo a repetir, te puede gustar Federer, te puede gustar Rafa Nadal, te puede gustar Alcaraz, pero el serbio es el que más es gran, es el más gran slam tiene en estos momentos, disculpen. Está de tercero en títulos de por vida, cualquier título que cuentes. Tiene 94. Y todavía le queda gasolina. Y todavía le queda gasolina. Para mí, el mejor. Este es Rolly Sánchez, este es Ventana Sport. Y fue un cortico de tenis para que nadie se queje.